Ok, aquí con otro de mis videos. Tengo aquí un 2013 aquí a Río. Nos está enseñando de que tiene un par de códigos en el B134600. Driver Airbag Resistance. Sí, la bolsa de aire de aquí de enfrente. Esta tiene una alta resistencia, dice. Y el otro es similar. No está diciendo lo mismo. Dice driver airbag resistance is too high. O sea, está muy alta la resistencia. Normalmente esto sucede cuando el carro ha tenido un accidente, la bolsa de aire explota. Entonces hay una pieza que se llama clutch spring. Y es esta. Yo ahorita la vamos a reemplazar. Esta es una parte usada, pero está en buenas condiciones. Sí, porque el detalle está que al prender el vehículo tenemos que la bolsa de aire está prendida. Si no, se va. Para reemplazar esta bolsa de aire, a mí la se llama clutch spring. El resorte del reloj sería la traducción. De acuerdo al inglés, tenemos el tornillo, que es un hexagonal, y tenemos aquí la herramienta. Tenemos otro tornillo, ahí son dos. Eso vamos a quitarlo, quitar la bolsa de aire primero, después quitamos el volante y enseguida está la pieza debajo de aquí. Ok, para empezar a hacer esto tenemos que desconectar el negativo, okay, y asegurarnos de sacar los tornillos estos que ya están fuera. Entonces la bolsa ya está suelta. So, desconectar estas plugas con mucho cuidado. Este segurito que va aquí, esta piecita se levanta para arriba, son seguros. So, ya las quité. So, las movemos tantito para los lados, salen. So, ya removimos la bolsa. Ahora vamos a quitar este tornillo. Tornillo, nomás lo aflojamos. Y una vez que lo aflojemos, vamos a poner esta mano aquí y la otra mano allá. No la pongo porque estoy usando la cámara. Y la vamos a hacer fuerza aquí y aquí. ¿Sí? Ok, ya lo quitamos. Pero antes de retirar el volante, o sea, el steering wheel, vamos a marcar aquí, asegurarnos de marcar aquí y aquí. So, al momento de poner para atrás el volante, no nos quede chueco, porque lo vamos a manejar el vehículo y pues nos quedaría torcido, ¿verdad? So, nos vamos a asegurar de marcar estas dos piezas. Como pueden ver, ya marqué lo que es la... Ya puedo proceder a sacar el volante. Viene para afuera. Sí, vamos a desconectar la pluga. Esta pluga, porque esta pluga está estorbando. Sería la pluguita blanca. Es esta. Ya sacamos el volante. Ahora vamos a sacar este tornillo, este y uno que lleva abajo. Ya que sacamos los tornillos, vamos a sacar estas dos piezas, quitar estas dos piezas y aquí tenemos nuestro objetivo. Sí. Entonces este lleva 12, unos
3 seguro se me hace. Este es uno. Y este que está aquí es otro. Y otro que está acá. Sí. Y vamos a conectar estas plugas. Esta pluguita hay que levantarla para arriba. Esta pieza. Esta en sí. La levantamos. Y a la vez alamos. So, del mismo modo, cuando instalamos la bolsa de aire, tenemos las plugas diferentes colores. No hay modo de extraviarse. Pues ya que instalamos la bolsa, ya que la pusimos para atrás, anteriormente el vehículo no estaba haciendo esto, pitando, y automáticamente pues la luz tiene que irse sin necesidad de borrarla con escáner. Sí, como pueden ver, ya la luz ya no existe de la bolsa de aire. Ya hicimos ese trabajo y pues con éxito. Bueno, es todo por hoy, amigos. Gracias por mirar mis videos y pues hasta el próximo, ¿verdad? Y no se les olvide suscribirse. Dios les bendiga.